Y siguiendo con más información, el precandidato a la gobernación de Arauca, Pablo Eduardo Caro, aseguró que su inscripción es legítima ante el Partido Liberal Colombiano y que fue el primer precandidato que se inscribió. El precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal Colombiano aseguró que él se encuentra inscrito legalmente ante esta colectividad para obtener el aval. Yo quedé inscrito oficialmente el mismo domingo 17 de febrero, e inclusive en el marco de la reunión del directorio departamental con los precandidatos, y mostré públicamente mi solicitud de aval ante el directorio departamental. De ahí en adelante, pues, continúa el proceso para quienes no tengan papeles al día o tengan problemas con la justicia. Yo soy una persona que transparente, no tengo problemas con la justicia. Hice mi inscripción en la plataforma, no me demoré más de 30 minuticos en hacerlo. Luego hacía falta adjuntar fotocopia de la cédula, un 150%, y otros. Ya se hizo esa inscripción y está bien. Según Pablo Eduardo Caro, precandidato a la gobernación de Arauca, la mala campaña se la está realizando otro precandidato a la gobernación. Ese error, digamos que esa calumnia, corresponde a algo que, a una acción desafortunada del precandidato Hernando Pozo Parales. Que lo manifestó, no sé en qué estaba pensando, fruto del estrés o la presión que tiene al ver que no logró que ese día le dieran el aval de ya candidato oficial a la gobernación por el Partido Liberal. Yo la verdad lo único que tengo que decirle es a Hernando que no tengo ninguna dificultad con eso, que el tiempo es el que nos quita o nos da la razón, y le puedo decir que a mí ya la dirección nacional del partido fue al primer candidato que le certificó que su proceso está total. Y es al único al día de hoy, a pesar que los cinco han hecho la solicitud de preinscripción, a Pablo Caro es al único que le ha respondido la Dirección Nacional Liberal diciéndole que su proceso terminó y que esté listo, pendiente, para el día de los avales, si definen cuál es el precandidato, para la entrega de mi aval. Así está hasta el momento. El líder político del departamento de Arauca le dio la bienvenida nuevamente al Partido Liberal, Hernando Pozo Parales. Pienso que el precandidato Pozo, aprovecho para, a través de la lupa, para darle la bienvenida nuevamente al Partido Liberal, porque él sí tiene que explicarle a la colectividad liberal y al directorio por qué él había renunciado al Partido Liberal prácticamente de manera clandestina, porque lo había hecho calladito, no le había dicho absolutamente a nadie. Entonces yo no entiendo, Carlos, cómo puede un líder liberal posar de liberal, pero haber reunirse con el directorio, pero habiendo renunciado, como renunció él el 26 de octubre del año pasado. Cómo se reúne en diferentes ocasiones con un directorio departamental, me parece que eso es un engaño y hay mala fe. Asaltaron en su buena fe al directorio y al presidente Federico Gallardo, o el doctor Federico tenía conocimiento de eso. Los directores del Partido Liberal deben verificar si el precandidato Hernando Pozo Parales había renunciado al partido. Deben entrar a verificar esa situación, porque quien ha dicho que Hernando Pozo se retiró del Partido Liberal no es ni Pablo Caro ni un ciudadano de la calle. Lo dijo el secretario general del partido en una carta a la que ya tuvimos acceso. De todas maneras, pues como la ley le permite a una persona que se va de un partido volver, yo aprovecho para decirle a Hernando, uno, que mi inscripción es legítima, que no es falsa, porque yo soy transparente, yo no soy tramposo. Y segundo, que él es bienvenido al Partido Liberal, le doy la mano y le digo bienvenido, Hernando, nuevamente a su Partido Liberal, del que espero que no se vaya más y que nos acompañe a elegir entre los cinco. También dio a conocer los precandidatos a la gobernación de Arauca que se encuentran inscritos hasta el momento. También está inscrito el doctor José Ali Domínguez, el diputado Hernando Henao, el joven Juan Manuel Salguero, él y este servidor. Pero la persona que se inscribió en primer orden fue Pablo Caro, segundo José Ali Domínguez, tercero Hernando Pozo, cuarto Hernando Henao y quinto Juan Manuel Salguero. Entre todos ahí aspiramos a seguir trabajando y poniéndonos de acuerdo para sacar el candidato único del Partido Liberal a la gobernación del departamento de Arauca. Aún no inicia la campaña política, pero ya se empieza a agitar entre los precandidatos del Partido Liberal Colombiano para obtener el aval a la gobernación de Arauca.